Muy buenos días, jóvenes de sexto grado. Nos encontramos nuevamente en nuestra área de sociales analizando los periodos de gobierno democráticos a partir de 1960. En este momento nos encontramos en un segundo periodo de gobierno democrático después de Rómulo Betancourt. Entonces, vamos a ver. ¿Qué sucede en el periodo de gobierno de Raúl León y Otero? 1964-1969. Y posteriormente tendremos el periodo de gobierno del de doctor Rafael Caldera. Veamos entonces la participación del licenciado Miguel Pinto, quien es el que nos va a comentar el proceso político, económico y social de Venezuela para este entonces. Buenos días, licenciado Miguel Pinto. ¿Cómo se encuentra? Por aquí estamos con nuestros niños de sexto grado que gratamente escuchan sus comentarios acerca del análisis político de estos periodos de gobierno. Vamos a comenzar por saber quién era el señor Raúl León. Buenos días, niños. ¿Cómo están? Saludos. Raúl Leoni Otero es un político venezolano de, del Partido Acción Democrática, cercano a Rómulo Betancourt. Estudió Derecho, está vinculado a la familia Otero, una familia de renombre en la ciudad capital, y fue escogido por Rómulo Betancourt como candidato para el periodo siguiente. En este momento, la principal preocupación de Rómulo Betancourt era consolidar la democracia, o sea, que el traspaso de un gobierno al otro ocurriera a través de elecciones. Tanto en el periodo de Rómulo Betancourt como en el periodo de Raúl León, eh, va a haber mucha inestabilidad eh, política. Muy bien, es interesante saber entonces que es un periodo de gobierno en el que se presenta inestabilidad política. Pero ¿por qué entonces Raúl León y Otero es el elegido? ¿Y cuáles fueron sus pasos o sus acciones más importantes en este periodo de gobierno? El partido que está en el gobierno por lo general juega con una ventaja eh, sobre el partido de oposición en cuanto a la campaña electoral. Esto favoreció al Partido de Acción Democrática y a su candidato Raúl León. Por otro lado, el doctor Rafael Caldera nunca gozó de mucho carisma político y le costó bastante eh, ganar las elecciones. Por eso gana eh, Raúl Leoni. En el periodo de Raúl Leoni, en el aspecto económico, Venezuela pues, tenía un buen posicionamiento por las ventas del petróleo. Se hace una inversión moderada en la vialidad del país. No hay cambios importantes porque realmente los partidos políticos estaban más preocupados en crearse una, una clientela política para las próximas elecciones que en mejorar la economía. Muy bien, licenciado. Entonces, coméntenos un poco aquellas acciones políticas que se concretaron en este periodo de gobierno. En 1964, a finales... Leoni promulgó la ley de conmutación de penas para favorecer a los militares involucrados en los golpes del periodo anterior que eran pro Jiménez. Buscaba un poco, por lo menos, eliminar eh, la atención de los gobiernos de derecha o los partidarios de la dictadura para enfrentar con más libertad a los movimientos de izquierda. Recuerden que se está consolidando la revolución cubana y se está intentando exportar. Toda esta revolución comunista a otros países de América. También estamos en plena Guerra Fría y, aunque ellos no querían las dictaduras, las dictaduras eran más soportables o más afines que los gobiernos comunistas. Vamos a ilustrarle un poco a nuestros niños qué es esto de conmutación de penas. Conmutación de pena es perdonar a aquellas personas que están privadas de libertad cumpliendo una pena judicial. Eh, y perdonarles y reintegrarlos a la vida civil. Muy bien, entonces coméntenos algunas obras ejecutadas en su gobierno. En el gobierno de León se hizo poco. De hecho, lo más llamativo es el puente internacional José Antonio Páez, eh, que une el apure venezolano con el aroca colombiano. Pero fíjense, si hoy día ahí no vive casi nadie, para aquella época eso era absolutamente solitario. Por lo tanto, ese puente eh, conectaba. Un área vacía con otra área vacía. No fue una decisión inteligente. Se hicieron 4.000 kilómetros de carreteras. Un país que no tiene trenes, eso es muy poco. Y se repavimentaron unos 6.500 eh, kilómetros. Se construyeron distintos desarrollos urbanísticos y de vivienda. Y... ¿Cómo podemos describir la cultura para ese entonces? Bueno... Llama la atención en este periodo el primer festival de cine latinoamericano llevado a cabo en la ciudad de Mérida del 21 al 29 de septiembre de 1968. Y un hecho también interesante, porque eh, toca a la gente joven, es el inicio de las transmisiones de Radio Capital como emisora de radio de corte juvenil que comienza el 23 de septiembre de 1968. Radio Capital va a ser una emisora de radio que va a influir mucho en las décadas siguientes en el pensamiento juvenil venezolano. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos calificar, concluir este periodo de gobierno en cuanto a lo polito, eco, político, económico y social para Venezuela? Bueno, este gobierno tiene el mérito de que recibió el gobierno por elecciones y lo entrega por elecciones a un partido de oposición. Es la primera vez que se hace una transmisión. Eh, democrática a un partido de oposición que va a ganar con muy pocos votos. ¿Y cómo Eso... está vista Venezuela económicamente en el extranjero? Venezuela está alineada con Estados Unidos, produce un volumen importante de petróleo, está entre los principales productores de petróleo. Hay muy poca población, hay bastante dinero. Económicamente estamos bien. La sociedad venezolana es tranquila, está en crecimiento, hay movilidad social ascendente, se está empezando a construir una clase media que ya venía desde el periodo de Pérez Jiménez cada vez más floreciente, todavía no es una clase media muy potente en comparación a otros países, pero hay prosperidad general. Lamentablemente no se utilizó eh, este periodo para un desarrollo económico y fue un gobierno generalmente bastante gris. Muy bien, así cerramos entonces muchachos los acontecimientos políticos, económicos y sociales para el segundo periodo democrático que le corresponde a Raúl Leoni Otero. Estamos en contacto y siguiendo las ideas para el próximo gobierno que verán en el siguiente video.